Sí, muy dura, esta derrota es durísima y bueno, yo lamento por los socios del Barça, aficionados, por todos nosotros, por los jugadores, por todos, porque no hemos sido el equipo que somos ni el club que representamos. Bueno, lamentarlo muchísimo y sí, es un resultado abultadísimo, claro. Yo felicito al Bayern de Múnich, que ha hecho un gran partido, hoy ha hecho un partido, bueno, ya lo hemos visto, ha merecido pasar a semifinales, nosotros no. Hoy no hemos estado en nuestro nivel, ni a la altura, ni hemos estado en el partido y tiene razón Piqué. Hoy ha sido un desastre y bueno, a partir de ahora pues a tomar decisiones. Algunas ya las tenemos pensadas antes del partido, tomar decisiones porque hay que tomarlas y esas que tenemos pensadas pues las ejecutaremos los próximos días también. ¿Qué decisiones tienen pensadas? Bueno, son temas que ya iremos. Hoy no es un día para las decisiones, es un día para bueno, vivir esta derrota y con toda la pena y bueno, y sobre todo dar las disculparnos entre los aficionados, los socios y barcelonistas porque hoy no es el Barça que queremos ni el club que queremos. Bueno, no voy a decir ahora las que son, porque algunas de ellas ya estaban tomadas antes de retomar la Champions, otras se tomarán después, pero esto es los próximos días. Yo creo que hoy no es un día, es un día para estar todos, bueno, pues reflexionar, estar con mucha pena, a partir de mañana intentar levantar los ánimos que podamos de todos los culés que hay en el mundo, que hoy están, bueno, pues muy tristes porque la derrota es durísima y a partir de la próxima semana pues ya muchas decisiones se irán tomando, se irán explicando y otras que llegarán.